Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Welcome. Thank you for being on time. Thank you for the ones that already have the cameras. Gracias, gracias a los que ya se están uniendo. Thank you for joining the class. Today is Monday. Hello, thank you. Ahí está ya Andrea, Carla, Mairene, Natalie, and Sandra, Kimberly, Natalie, thank you for joining. And habemos, let's see, 14 participants. Thank you. So, how was your weekend? ¿Qué tal? ¿Qué cuentan? ¿Cómo están? ¿Cómo fue su fin de semana? Algunos no han enviado la tarea que quedó, algunos otros ya la mandaron. Le voy a dar chancecito todavía para que lo puedan mandar si alguien no lo ha podido hacer por A o B motivo. Ahí está la tarea. Algunos ya me la mandaron y algunos otros ahí se han hecho los de los panes, como decimos, right? So, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? Hoy es lunes, difícil empezar a veces el día lunes, ¿verdad? Es como que el fin de semana... no sé, como que en vez de descansar uno más se emociona haciendo 100,000 cosas y termina cansado del fin de semana. Lo esperamos con tanta emoción que cuando llega el fin de semana y hacemos 100,000 cosas, terminamos más cansados y el día domingo no nos queremos, el día lunes, perdón, no nos queremos ni levantar, según es el cansancio, right? Pero bueno, a estas alturas ya es Monday, ya lo sobrevivió, ya está listo para la clase, lista para la clase. Y no sé si hay gente de Santa Ana aquí que estuvo de parranda el fin de semana y anduvieron celebrando en la casa porque todo está prohibido. Pero sí, ahí en el otro grupo me contaron que se habían ido de parranda todos los santanecos por las fiestas patronales. No sé si tengo a alguien de Santa Ana por aquí. Margarita, tal vez. Por ahí anduvo de parranda, Margarita. No, para nada, teacher. No es de Santa aquí, Ana. Margarita. Sí, no, está bien. No, no. Yo soy pues de Oriente y de Pango. Ah, ok, ok. Nada, lejos, totalmente opuesto al otro sí, punto. Sí. Ok, así bien. Es. Me alegro de verlo, sabemos 20 nada más, bueno 19 porque yo estoy conectada en dos dispositivos, pero bien, vamos a dar inicio, espero pues que sí, hayan descansado, hayan hecho algo bonito, no sé, tal vez cocinar algo especial, si tuvo la oportunidad de salir a algún lugar pues con su familia o sus amigos, algo, ¿verdad?, que haya podido disfrutar ahí. Y si no, pues algunos me decían en el otro grupo, no, mire, yo me tocó lavar, planchar, barrer, cocinar, ordenar y seguir ordenando y seguir limpiando y seguir ordenando. Y seguir. So I don't know why, pero en la casa uno se pone a hacer una cosa y después sale otra cosa y después sale que moví algo y desarreglé algo, tengo que arreglar lo que desarreglé y así, así que... Así nos toca el fin de semana, la verdad, muchas cosas. Do you know how do you say que hacer es del hogar? ¿Cómo se dice eso en inglés? Si usted me dice, mire, yo estuve de chacha en la casa, ¿verdad? Me estuve moviendo de aquí para allá, limpiando, ordenando, sacudiendo. ¿Cómo se llama? House chores, teacher. Ah, ok, house chores. Ok, there you go, Lorena, ok. I was doing the house chores, ok, todos los quehaceres del hogar, ok, limpiando la refri, limpiando la cocina, limpiando el módulo. A veces uno limpia todo lo que no puede limpiar en la semana, right, so fin de semana es el día de lavado, día de planchado, and everything, ok. So, pero no sé, si alguien hizo algo espectacular, algo diferente. Alguien fue, no sé, aunque sea como yo les digo, a la calle, a ver pasar los carros, algo. Lorena, veo que ella tiene la cara que hizo algo divertido en el fin de semana. Tell us, Lorena, something that you did. No, para nada, teacher. Yo vivo a la orilla de la calle, así que ahí veo pasar los carros de la terraza. Ok, no necesito.
No necesitas salir muy lejos, de solo abre la ventana y ahí están ya viéndolos pasar. Yes. Ok, bueno, pero ahí ni modo, ¿verdad? Es mejor estar en casa hasta cierto punto por la situación en la que estamos. Miren qué increíble, porque uno dice, no, si yo ya me vacuné, no sé, algunos de ustedes ya están vacunados, algunos dicen que no quieren vacunarse, pero pues ya están pidiendo prácticamente el registro de vacunas para muchas actividades y como que lo van a seguir poniendo así como más restringido, o sea, hasta para ir al súper va a tener que llevar su récord de vacunas, así que no sé, ¿verdad? No sé qué decirles, pero lo importante es que debemos la cartilla, teacher. La cartilla hay que llevarla ahí, ya se puede sacar electrónicamente para que usted no ande el papel, usted lo puede andar ahí en su teléfono, ¿verdad? No necesita... mucho duele, teacher. Mucho duele, la verdad. Miren que casos de casos, yo he tenido familiares que se han vacunado y se han escapado a morir ahí de fiebre, dolor y que no sé qué. Cada quien, ¿verdad? Cada quien es diferente, el cuerpo no reacciona igual. ¿Car? En mi caso, yo ni levantar el brazo podía. O sea, hasta así llegaba ya a levantarlo, así sentía que no podía. Sí, pero yo creería que también tiene mucho que ver la persona que la pone, es que hay personas, hay unas enfermeras ahí, sorry, aquí sí hay enfermeras, pero hay unas enfermeras que no tienen piedad o están enojadas y ¡pum! De un solo. So, yo digo que eso también puede afectar, ¿verdad? El brazo, pues, o sea, pero bueno, forget it, ok, ya viene Roberto, Augusto, llegando, vienen aquí algunos otros, hoy sí, ya vemos 26, hoy sí, ya me estaba preocupando que se me habían corrido algunos, pero ya vinieron, nice, ok, so, bueno, después de este corto comercial, usted decide si se vacuna o no se vacuna, yo lo único que les digo es que lo están pidiendo hasta para lo que sea, y después, no vamos a poder ir a comprar si no están vacunados. Ok. So, comercial 2. Trabajemos en la plataforma. Ahí mandaron un recordatorio también para la inscripción del siguiente módulo. Ustedes que van iniciando son nuevos en esto. Y algunos me han escrito y me preguntaban, mire, a mí me están mandando a que ya mande los papeles, pero yo no he pasado el módulo 1 y ya me están llamando para que me vaya al número 2. Entonces, como ustedes van iniciando este programa, este proceso, ellos no esperan que esto termine para ver si va usted a continuar en el segundo. Ellos a mediados de un módulo le mandan la información para que usted ya se inscriba en el siguiente. Y alguien dice, pero ¿y si no paso? Todos van a pasar porque acá su trabajo es en la plataforma. No va a pasar alguien que no trabaje en la plataforma. Que llegue el último día, bueno, un día antes hacen el cierre ellos y usted queda en un 50% de la plataforma, que porque trabajó, que por lo que sea no logró completar, pues automáticamente usted pierde la oportunidad. Aquí no hay vuelta de hoja, que mire que yo quería trabajar, pero no pude trabajar en la plataforma. O sea, aquí usted o trabaja en la plataforma o queda reprobado y pierde la oportunidad. Y se la dan a un montón de gente que quiere tener este espacio. Ruth, go ahead, I don't know if you have a question. Sí, teacher, fíjese que yo tengo una pregunta. Bueno, ya voy un poquito avanzada por el ejercicio 5.13, pero me pasó que no pude identificar realmente los sonidos porque eso era lo que pedía. Entonces, eso me hace falta a mí, créanme que intenté mucho, pero no detecto qué sonidos son, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí, yo quisiera su ayuda, ¿verdad? Si pudiera hacer el ejercicio mañana u otro día. Ok, el ejercicio 5.3, deje revisarlo.
no hemos llegado ahí todavía, ¿verdad? Pero obviamente no importa que, eso ya lo dijimos, no importa que nosotros vayamos aquí en la unidad 3, que es la que vamos a iniciar, y usted esté allá trabajando en la unidad 5, no hay problema. O sea, el objetivo es que usted termine la plataforma y después nos quedamos acá, si en caso que ya terminó. Por ejemplo, en el otro grupo, tengo personas que ya finalizaron, no sé, acá si hay alguien que ya completó todo, 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 todo. Ya tiene su último nota. A mí solo eso me falta, teacher. De ahí todo ya estoy completa. Perfecto, entonces vamos a revisar. Yo voy a ver ese ejercicio y ver si podemos retomarlo mañana acá, ¿ok? Para poderles ayudar y así cuando todos lleguen a esa parte también ya van a saber cómo poder hacerlo, ¿ok? So, entonces les estaba mencionando que... Hola, go ahead. Disculpe, una consulta. No sé si la próxima semana, yo no sé si ya lo dijo, pero yo entre no sé si van a haber clases la próxima semana. Nice question. And the answer is no. Ok. Si hay vacaciones, nosotros también tenemos vacaciones. Y sí vienen las vacaciones de agosto, right? So, sí, vamos a hacer una pausa. No podemos nosotros trabajar cuando INSAFOR está de vacaciones y prácticamente INSAFOR tiene horario de gobierno. Entonces, ellos no trabajan, nosotros tampoco. Okay, así que la otra semana, vacations, okay, holidays, son días festivos, holidays, okay. So, entonces sí, Sergio, nos vamos de parranda. No hay fiestas agostinas que se cancelaron, por si usted tenía planeado irse a subir ahí a la Chicago. No, se le cayeron los planes porque no hay ruedas, no hay nada, pero sí tenemos vacaciones. Ah, ok, mejor así, si cualquier cosa pasa, usted se duerme y no tiene que estar en clase. Okay, so Wendy Orellana, go ahead. Buenas noches, Lee. Buenas noches. Quería saber si era factible pasárnoslas porque solo tengo la clase 1, porque yo ahí hago los ejercicios cuando las saco así en papel, pero no sé si no nos puede pasar. Sí, la mandé, ya la mandé. La de la semana pasada. No sé si alguien la logró ver. Le voy a dar... Gracias, voy a revisar. Sí, gracias. La mandé. Aquí está. Ahorita la voy a reenviar ahí para que vea. Para que gracias. Sí. Ahí lo puedan ustedes estar viendo. Ok. Thank you. No problem, Wendy. Nice. So, volvemos al objetivo que estábamos mencionando. Ustedes son nuevos en este proceso. Entonces, no se preocupen que ya les estén pidiendo los documentos para el siguiente módulo. Eso es para que usted reserve su espacio. Acuérdense que hay muchas personas, ¿ok? Y hay un límite. No sé si llega a 25 o 30 el límite del grupo. Entonces, usted tiene que reservar su espacio con tiempo. ¿Y cómo lo reserva? Enviando la documentación que ellos le piden al correo como ellos se lo piden y ya, ¿verdad? Usted ya puede estarse inscribiendo al módulo número 2, aunque todavía estamos ahora a la mitad del 1 porque hoy tenemos la clase número 7. Hoy estamos a la mitad de este módulo, ¿ok? So, Andrea Pérez, go ahead. Sí, teacher, una pregunta. Fíjese que yo ya mandé en el link que se llena en mandé este mismo horario, pero hoy recibí una noticia que no voy a poderme conectar ya por las noches. No sé si cuando yo haga impreso en las páginas donde tengo que mandar las imágenes, puedo cambiar el horario a pasarlo para en la mañana. Sí, pero tendría que escribirles a ellos, porque si la inscriben a usted en la tarde, o sea, en este mismo horario de noche, perdón, no va a aparecer usted en los grupos de la mañana. O sea, llámeles, para mí que si puede escribir correo y si no, llame directamente al número de ellos y dígales que usted va a cambiar de horario para que ellos le manden los links del grupo de la mañana.
Porque solo así, que usted lo deje así y que lo van a pasar automáticamente, bien difícil. Usted tiene que mandarles correo a ellos para que le hagan ese cambio. Gracias. Ok, no problem. So then the rest, vayan enviando ya sus documentos, no lo dejen a última hora, para que no se vayan a quedar fuera del programa, ¿ok? Igual, la plataforma, no dejen para última hora, ahí estaban enviando, mañana me van a mandar el nombre de los que van a aparecer ahí en la lista negra, que no han trabajado la plataforma, o tal vez no sea tanto que no han trabajado, sino es que no van atrasados, ¿ok? Así como la semana pasada mandé lista de nombres de quienes iban atrasados, igual esta semana. Usted tiene que estar terminando la unidad 3 y 4, ¿ok? Si usted puede, yo le recomiendo que termine todo y así usted se va de vacaciones de verdad, pero si usted no ha terminado la plataforma, ahí va a estar usted comiendo elote loco y trabajando en la plataforma. Entonces, trabajen mejor en la plataforma y así se despreocupan de del trabajo, ¿ok? Y cuando regresemos podemos hacer ahí un recap, un medio review de todo para recordarnos, ¿ok? De los procesos. So, let's start, ¿ok? This is the class number 7, ¿ok? Estamos a la mitad, son 14 clases, right? So, today is the number 7 and this is what we have. Vamos a empezar, vengo algo platicona hoy, okay? So, we are going to start with a small game, okay? Tenemos aquí, viene cortado en dos partes este juego porque no me cabía en una sola imagen. Entonces, vamos a hacer como que fueran dos, okay? So, this is a game, okay? Pero lo vamos a hacer de manera verbal, okay? No tenemos así como que la opción de tirar un dado y ir aquí, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer como questions, ¿ok? So, this is a verb to be, ¿ok? Lo que estamos viendo, ya el verbo to be, usted le tiene que quedar al final de este módulo, pero clarísimo, ¿ok? Like crystal water, no me vayas a decir ahí como horchata, no, tiene que quedarle claro como crystal water, ¿ok? El verbo to be. Entonces, we have right here questions with the verb to be. Okay, so I'm going to ask a question to one of you, and then that person needs to answer and ask the question to somebody else. Okay, so hay muchas preguntas acá. Okay, so vea una que le llame la atención para que la tenga lista ahí. Al momento que a usted le corresponde hacer la pregunta, usted se le hace esa pregunta y ver si la otra persona puede responder. Vamos a ver, I'm going to start with Natalie, ok, le vamos a preguntar a Natalie Ortega. So, is the weather sunny now? Natalie, is the weather sunny now? Natalie, you are on mute. Hello, no le escuchamos, Natalie, ahora. ¿Qué le pasó a su audio? Ya está on mute, pero no le escuchamos. Quizá es el headset porque no... El micrófono, porque sí está aquí un mute, pero no se le escucha nada. No. Nope. Ok, Natalie, sorry, trate ahí de ver qué es lo que sucede. Ok, porque no se le escucha ahí el audio. Ok, so, let's see, vamos entonces a preguntarle a, vamos a ver, Andrea Itzel. A different question. Is your father tall, Andrea? Is your father tall? Tall. Is your father tall?
Voy a y les punteando acá la pregunta. Okay, this one, number two. Is your father tall? Yes, it is. Yes, sujeto. Remember the answer is yes, no, the subject and the complement, right? Yes, he is. Okay, si usted me quiere decir que sí, mi papá es alto, yes, he is. Y si es fuera negativo, no, he isn't, or no, he is not, or no, he isn't. Okay, the three different ways. Hello, teacher. Hello, hello, hello. Who's talking right now? Hello. Nice, Natalie. Now we can listen to you. Okay, perfect. So, okay. Thank you, Andrea. Okay, thank you, Andrea. Let's see. Now that you are back, Natalie, no la vamos a dejar ahí sin la pregunta. Vamos a darle la pregunta siempre. Okay, let's see. Is your city big, Natalie? Is your city big? Yes, it's city big. Mm-hmm. Okay, okay. Veamos el verbo to be, okay? Is your city big? Yes. ¿Cuál es el subject que vamos a ocupar para la ciudad? It. ¿Y el verbo to be? It's. Okay. It's. Yes, it is. Yes. Yes. Perfect. Yes, it is. Ya si usted me quiere dar más respuesta. Yes, it is a big city right here. It's I'm living in blah, blah, blah. Y ahí me puede extender. Pero el verbo to be. Yes, it is. It is. Okay. Nice. Let's see, Natalie. Choose another classmate and ask one of the questions. Okay. Cualquiera de estos. Raquel. Okay, Raquel. Are you lazy? Are you lazy? Okay, this one. Are you lazy? Lazy. Are you lazy? Lazy. Are you lazy? What do you say lazy in Spanish? Okay, what is the meaning of lazy? What is the meaning of lazy? Perezosa. Perezoso, perezoso. Que okay, una persona que es así como cansado, right? Perezoso. Ajá, Rachel, no, are you I'm lazy? Not. Perfect, nice. No, no, I'm not. I am not or I'm not. Okay, nice. Ahí usted not. Me puede completar. I'm not a lazy person. I'm a busy person or a hardworking. Una persona trabajadora. Okay, hardworking. Okay, I'm a hardworking person. Nice. Thank you, Raquel. Now, Raquel, choose another classmate okay. and ask a different question. Okay. Carla Somoza. Okay, go ahead with the question. Is your room big? Okay, Carla Somoza. Is your room big? You are on mute, Carla. Uh-huh. Is your room big? Yes. Yes? Yes, our room big. Uh-huh. Uh-huh. Veamos el verbo to be, ¿ok? La room es una cosa, un objeto, un lugar, right? So, ¿cuál es el subject que vamos a usar, el sujeto para eso? ¿Cuál es el pronoun? Yes, I am room. Mm-hmm. I am mm-hmm. es para mí. Ok, pero en este caso estamos hablando de la habitación, el cuarto. Sería it, right? Dijimos que el yes it es para not. Un... Yes, it be... Yes, it is.
No se olviden del verbo to be. El verbo to be va la respuesta, y eso se los puse en una, imagen, ¿ok? Yes, it is. Si es positivo, si es que su habitación o cuarto no es grande, no, it isn't, ¿ok? Or no, it's not, ¿ok? So that's the correct way, ¿ok? Tiene que decirme la respuesta sí o no, el pronoun y el verbo to be, ¿ok, Carla? No problem. Yes, it is. Ok, yes, it is. Now, Carla, choose somebody else and ask a different question, please. Es que como yo soy en un teléfono, o sea, no me salen todos los participantes, teacher. Ah, ok. Vaya. Pero ahorita voy a buscar uno así. Es que no me salen las imágenes de todo. Vaya, ve ahí. Cualquiera que encuentre, el primero que encuentre ahí. Andrea Pérez. Ok, so Andrea Pérez. So go ahead, Carla, with your question. Are you a happy person? Ok, are you a happy person? You are on mute, Andrea. Sorry. Yes, I am happy. Okay, perfect. Yes, I am a happy person. Okay, nice. Thank you, Andrea. Now choose somebody else, Andrea, with a different question. Vamos a ver. Flor. Okay, Flor. Flor dice, are you 10 years old? Okay, are you 10 years old? No, I'm not. Okay, perfect. No, I am not, or no, I'm not. Okay, ahí lo pueden ocupar con apóstrofe o full version. Okay, no, I'm not, or no, I am not. Perfect, Flor. Nice. Okay, so choose somebody else, Flor, and ask a different question. Andrea ya pasó. Andrea Pérez, sí. Sí. Es que la que me sale Carla, pero creo que ya pasó. Carla, Raquel ya pasó también. Me sale Andrea, solo ellas me salen. No le sale Andrea, a nadie más. No, sí. Solo me sale Andrea, Carla y Raquel. Vaya, pregúntele a Claudia, le vamos a ayudar. Claudia Marisol, a ella pregúntele. So choose one of the questions. Claudia. Is your school bag white? Okay, one more time. Is your school bag white? Ah, okay. Is your school bag right? Okay, this one. Is your school bag right? Claudia Marisol. Is your school bag right? Yes, it is. Perfect. Okay, yes, it is. Okay, yes, it is. Porque estamos hablando de un objeto, right? Ese es el pronoun, it, para un objeto, una cosa, un animal, dijimos. Nice. So, thank you, Claudia. Now, choose somebody else. Escójame de las que no les hemos preguntado. Ada Marcela Ramos. Okay, Ada Marcela. So go ahead with your question, Claudia. Is pizza your favorite food? Okay, is pizza your favorite food, Ada Marcela? No, it isn't. Okay, perfect. Now it isn't or not is not. Okay, remember, both are correct. Okay, nice. Thank you, Ada. Now choose somebody else. Ada Marcela. Sergio Rivas. Okay, Sergio Rivas. Go ahead with your question, Ada. Is your mother a doctor?
Okay, is your mother a doctor, Sergio? No, she doesn't, Sergio, no. Bird to be? Pero tengo una duda, si sería she o her. No, her. No, she is not. Okay. No, she's not. Perfect. No, she is not or no, she isn't. Si usted quiere ocupar la contraction, right? No, she isn't. Okay. No, ella no es una, doctor, right? Un doctor. Yo estaba señalando esto. No es ese. Okay. So it's not. Is your mother a doctor? Yes, she is or no, she is not. Okay, Sergio. Choose somebody else and choose a different question, please. Okay, ahorita. Vamos a ver. Sería a Carlos René. Okay, so Carlos, go ahead with your question. Is your father a worker? Okay, is your father a worker? Yes, he is a worker. Okay, perfect. Yes, he is, or yes, he isn't, right? Yes, he isn't. Okay, perfect, Carlos. Let's see. Vamos a ver las otras preguntas que tenemos. Okay, we have more options. Okay, so be ready. Okay, pregúntemele, Carlos, somebody else, alguien que no le hemos preguntado. Ahorita veo, permítame. Jasmine Ayala. Okay, so Jasmine Ayala, be ready, Jasmine. So go ahead with your question, Carlos. Is your hair long? Okay, is your hair long? Okay, is your hair long? Jasmine? Yes, I am in her long. Jasmine, okay. Yes, estamos hablando del cabello. ¿Cuál es el pronoun, el sujeto para el cabello? Jasmine? El sujeto con... Okay, por ejemplo, my mother is she, right? My father is he. Okay. Pero Jan es para mí, yo. Soy o yo estoy. En este caso le estamos preguntando si su cabello es largo. Is your hair long? Yes, my hair is long. Okay, so that is correct. If you answer like that, is correct. But in this case, estamos tratando de sacar short questions, right? Short answers. Sería, yes, it is. Sí, lo es, okay? ¿Es su cabello largo? Sí, es. Okay, yes, it is. Okay, or yes, it is. Si ocupamos la contraction, right? Yes, it is. Nice, okay, Jasmine. Choose somebody else, okay, and ask a different question. Jasmine, go ahead. Anthony Palacios. Okay, so Anthony, ready. Go ahead with your question, Jasmine. Are you shoes red? Okay, are your shoes red? Okay, déjame ver dónde está esa. Anthony Palacios, right? Anthony Palacios, are your shoes red? Yes, it is. Oh, no, it is not. Mm-hmm. So, shoes. Son dos zapatos, ¿verdad? Son... Mm-hmm. They.
They sería. Okay. Entonces sería no, they are not, or it is. Anthony, vamos. Okay, choose. Son dos, serían they, como usted me dice, right? So, ajá, si usted sería, me quiere decir yes. Sería, yeah, they are. Perfect, thank you, Anthony. Ajá. Yes, they are. Remember el verbo to be, niños. Esto le tiene que quedar a usted, pero bien clarito el verbo to be, ¿ok? Yes, they are. Si sus zapatos son rojos, un ejemplo, right? Yes, they are. Si fuera que no, no, they aren't. Okay, or no, they are not. Okay, Anthony, nice. Thank you. Choose somebody else, Anthony, and choose a different question, please. Carla Somoza. Okay, quiero ver, Carla ya le preguntaron, preguntémosle a alguien más, creo que Carla ya está. Veamos. A Roberto Augusto. Okay, so Robert no le hemos preguntado. Robert, so go ahead, Anthony, with your question. Is your dream to be famous? Ah, okay, is your dream to be famous? Okay, Robert. Roberto. Hello, 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 Robert. No. No da señales de vida a la una, a la dos. Okay, so no está Robert ahí, o no nos escucha, o no tiene audio, no sé. Bueno, so let's see, the same question that would be for you, Vanessa Perdomo. Is your dream to be famous? No, it's not. Okay, perfect. No, it's not. Nice. Roberto, I don't know if you have audio right now. Creo que no tiene audio, pero ahí está, porque he raised the hand. Okay, so. Le pregunto. Go ahead, Vanessa, now choose somebody else. Robert, creo que no tiene audio. Choose somebody else. Escoja alguien más with a different question. Lorena. Okay, so. Lorena, go ahead. So, go ahead, Vanessa. Is Tokyo in Great Britain? Okay, is Tokyo in Great Britain? Okay. Sorry, ¿qué se me hizo? ¿Qué se hizo, Lorena? Ya no la veo por acá. Pero no se le escucha. Yeah, you don't have audio. Lorena, go ahead. No, no le escuchamos. Hace un momento estaba bien, Lore. That's weird, porque hace un momento estaba hablando bien y ahora ya no le escuchamos. Okay, so try to figure it out what's going on right there, Lorena. Okay, let's see, Margarita, now answer the question, Margarita Portillo. Okay, is Tokyo in Great Britain? I don't understand. Okay, so the question says, is Tokyo? Tokyo es una ciudad. Okay, es una ciudad. Mm-hmm. Le está preguntando si Tokyo está en Gran Bretaña, en ese país de Gran Bretaña. Okay. No, it's not.
Okay, perfect. No, it's not. Okay, Tokio no está ahí, está en otro lugar. Okay, so no problem. No, no, Lorena, sorry, no le escuchamos. No, bien raro porque estaba de lo más normal usted con el audio. Okay, thank you, Margarita. So, Margarita, choose somebody else. Okay, pregúntele okay. a alguien más. Otra pregunta, please. Okay. Pero igual, teacher, no logro ver a nadie. Vaya, uh-huh. entonces no sé, pregúntele, teléfono, pregúntele a Kimberly. A Kimberly no le hemos preguntado. Okay. Kimberly, Elena, go ahead with your question. Okay, are you romantic? Okay, are you romantic? Vamos a ver. No. Rápido, contesta. Are you romantic? No, I am not, dice Kimberly. Okay, no, I am not. Perfect. Now, Kimberly, choose somebody else, please. Ruth Reinaldo. Okay, so Ruth, go ahead with your question. Kimberly, please. Are your neighborhood noisy? Okay, are your neighborhood, ¿dónde está ese? Are your neighborhoods noisy? Are your neighborhoods noisy? Okay, so veamos, Ruth. Yes. I am. I am you or your neighbors? Le están, ahí está preguntándole de los vecinos, right? Ruidosos. Are your neighbors noisy? Yes. Yes. They are. Perfect. Yes, they are. Okay. Sí, ellos. Okay. Ahí tenemos que usar el they. Yes, they are. Okay. Típico de los vecinos más escandalosos. Okay. Thank you. Nice. Okay. Now, choose somebody else, please. Ruth, and ask the question to somebody else, please. Alejandro Nuila. Okay. So let's see. Is your family? Okay, Alejandro. No, it's not. Perfect. No, it's not. Nice. Okay. So, thank you, Alejandro. Now choose the last one. El último, ya, el último. Alejandro. Por ahí está Evelyn. Por ahí está Mayrene. No le hemos preguntado. Por ahí está, ¿quién más? Que no le hemos preguntado, hay varios, ahí está. Sandra, no le hemos preguntado también. Sandra Sánchez. Ok, nice. Go ahead with your question. Is Eminem your favorite singer? Okay, Sandra, it's Eminem your favorite singer? No, it's not. No, it's not. Okay, no, it's not. Thank you. Let's see. Voy a hacerle una preguntita yo a Evelyn. Evelyn Sajet. Okay. Are your books on the floor now? Evelyn, are your books on the floor now? En the floor, ¿qué significa? Floor, en el piso. Are your books on the floor now? Sería
No. No are. Okay, no, they, acuérdense de los pronos. Ajá, no, they are, or no, they aren't, okay, no, they are not. Okay, están los, sus libros en el piso. Usted me dice, no, no están en el piso, no, they are, okay, no, they aren't. Nice. The last one is for Mairene, Mairene, Mairene. It's milk. Your favorite drink, Mairene, is milk. Your favorite drink? Yes, it is. Okay, yes, it is. Nice, okay, está bien, nice. So, let's continue, okay, let's continue. Let's see what else we have right here. Colors, esto ya lo habíamos visto, right? So, did you remember the colors? We mentioned what is your favorite color. And when you have two, so you can say my favorite colors are. That is something that we already mentioned, okay? Por aquí nos quedamos, the last class, with the possessives, right? ¿Se acuerdan que vimos que yo digo esto es mío en español? So this is mine, okay? Esto es de ella, this is hers, okay? So eso es algo que lo mencionamos en la previous class, okay? Esto es de ellos, this is theirs, okay? Esto es de nosotros, okay? This is our house, nuestra casa, right? So ahí estábamos usando different possessives, okay? So let's see, we have a practice right here and we are going to do it together, okay? Lo vamos a hacer ahorita de una vez, one by one. So look at the pictures right there and what we need to do is fill in the blanks, okay? With is, am or are. Seguimos con el verbo to be, niños. Tenemos que quedar bien claritos en el verbo to be, ¿ok? So, fill in the blanks, recomplete en las líneas, right? En los espacios, usted va a poner el correcto. Si es is, am or are. So, let's see. Let's see, let's see, let's see. Kimberly, number one. Animals are swimming in the pool. Hola, hola. Mm-hmm. Anil, this is just one. Kimberly, it's just one person. Yes, yes, yes. Mm-hmm. Kimberly? No. Este es como que aquí dijera Chepito, Juanito. Entonces sería Anil are swimming in the pool. Mm-hmm. Pero ¿por qué are? Are is for when you have two people, right? Si aquí dijera Chepito and José, now we listen to you. Creo que ya ahora sí, Lore. Okay, there you go. Nice, thank you, Lore. So, okay. Kim, remember, Kim, that we mentioned that we are going to use are for two, right? If I say Chepito and Juanita are swimming in the pool, pero aquí solo está Chepito. Ese nombre, Anil, es un nombre, right? Que puede ser quien sea, right? So, in that case, Kimberly? Anil is. Perfect, okay? It's just one person. Anil is swimming in the pool, okay? Thank you, Kimberly. Let's see, Lorena, vamos a ver si es cierto que ya tenemos audio. Number two. Mm-hmm. The school bell is ringing. Perfect. The school bell is ringing. Nice. Margarita, number three. Okay, perfect. I am Michu. Okay, ese es un nombre. Okay, ahí como que diga I am Robert, I am Ruth, I am Evelyn, so I am. Okay, thank you. Robert, number four. Robert, creo que no le deja quitar el mute ahí. Sí,
No, Robert, sorry que no le escuchamos. Es que no le deja desactivar ahí el... Ahora sí, go ahead. There you go. Four. Yeah, number four. Ships are sailing in the this. In the sea. Okay, so ships are sailing in the sea. Okay, in the sea. In the sea. Perfect. In the sea. In the sea. Nice. Let's see, Flor. The next one, number five. I am not a rabbit. Okay, I am not a rabbit. Okay, rabbit. A rabbit. I am not a rabbit. No. Nice. Let's see, Raquel, number six. Six birds are flying in the sky. Perfect. Birds, plural, mire aquí, are flying in the sky. Okay, los pájaros, right? Pájaros, no uno, hay varios, right? Birds are flying in the sky. Wendy Orellana, number seven. We are happy. Perfect. We are happy. Okay. We are happy. Nice. Okay. Let's see. Andrea Itzel, number eight. Rayo and Bobby are friends. Perfect. Thank you. Okay. Rahu and Bobby, esos son nombres de personas, right? Are friends. Okay. Are friends. Nice. Natalie, number nine. These children are playing in the garden. Perfect. These children are playing in the garden. Okay. Esta palabra children es en plural. Okay. No, no solo porque no lleva S. Esta palabra no lleva S. Esta palabra ya está en el plural. Si yo quiero decir niño, voy a decir kid. Ok, este niño, este kid. Pero cuando yo digo children, estoy diciendo estos niños. Ok, están jugando en el jardín. These children are playing in the garden. Ok, and the last one, Sergio, number 10. Give me a minute porque es que no veo la pantalla completa. No, se me, no okay. Me sale. No le aparece. No, no me sale la 10. Ok, no problem, no problem. ¿Alguien logra mirar? Yes. No, no se ve. The tiger is feeling hungry. Okay, thank you, Rachel. The tiger is feeling hungry. Yep. Soy Evelyn. Ah, okay, sorry, Evelyn. Una pregunta, ¿en qué momento o en qué oración se utiliza el or? Or, el pronoun que vimos anteriormente. Le voy a dar, voy a copiar. Ajá, right, como acá está, está que podíamos utilizar el el or. Este. Sí, yep. Ese. O sea, este es el adjetivo para referirse a nosotros, ¿ok? En español usted me dice, nosotros vamos a la escuela, ¿ok? Así decimos en español, ¿ok? We go to the, we, ahí usamos el pronombre, right? Pero usted me dice, esta computadora es de nosotros, ¿ok? Ahí yo voy a decir, this is our computer. Esta computadora es de nosotros, dice usted en español. This is our computer. Usted quiere decir, esta es nuestra casa. This is our house. ¿Ok?
This is our house. Okay, so that is something that we are going to be able to use. Nice. So the last one, ya terminamos ahí, right? The tiger is feeling hungry. Okay, hungry. Hungry. Una pregunta, teacher. Go ahead, go ahead. Este, pero aquí están is, am, or, y are. Yeah, this. Ah, okay, no, this is, this or means all, okay, como que yo le diga. Complete los espacios con is, am, or. No es que este lo voy a ocupar en el tiempo to be. Es que como, como en español, que yo le diga. Es complete, como el or en español. Exacto, ok. Conteste con este, este o este. Ok. Okay. So, I'm sorry, creo que ahí yo me confundí también con usted, Evelyn. No le había entendido que me estaba quizás hablando de este. So, este pero... or. Ajá, sí, este, esa fue mi confusión, pero al final igual también me sirvió la respuesta. La otra. Gracias, sí, aquí es como que yo en español le diga, mire, deme A, B, C o D. Ok, cualquiera de las tres opciones. Okay, gracias. Nice. Ok, so creo que quedamos aquí, esto ya viene para mañana. Este, equipo, clase. Please, trabajemos en la plataforma. Mañana me van a estar enviando los nombres de las personas que estén atrasados. Cuando yo me refiero a atrasados es que no van en la unidad 3 o 4. ¿Ok? La otra semana vamos a tener vacaciones. Más formalmente ellos les van a mandar un mensajito notificando las fechas, pero es prácticamente toda la semana porque es... como horario de gobierno, como se los digo, o sea, ellos sin SAFOR descansan todas las semanas, o nosotros también vamos a descansar, pero este, quizás hasta cierto punto más tiempo para que podamos trabajar en la plataforma, pero este, hagámoslo. Con la tarea, no crean que se me ha olvidado, gracias para los que han enviado la tarea, y faltan, algunos no me la han mandado, ahí te llevo anotado quién sí, quién no. Entonces, si alguien no la ha mandado, todavía me la pueden mandar. Era una pequeña descripción, es algo que no se iba a tomar mucho tiempo, ¿ok? So, also from homewards, ¿ok? Usted está utilizando este, el verbo to be, adjetivos que describen aún, algunos me han mandado ahí al perrito, otros me han descrito a su familia, otros me han descrito a su casa, so... depende, right? Pero lo que yo quería ver era el uso de su verb to be with different subjects, okay, different adjectives. Yo sé que usted me puede decir, pero ¿y eso para qué? Si usted no nos va a poner una nota, okay. Sí, la nota suya es la plataforma, pero no está de más que usted haga una pequeña práctica extra, ¿verdad? Que usted vaya practicando porque usted debe de escribir, escuchar, quiero ponerles unos ejercicios de listening para que se vayan agudizando el oído, entre más usted escuche, escriba, lea, practique el inglés, así es como lo va a aprender, ¿verdad? Solo escuchándome a mí o solo viéndome a mí, no digo que no puede aprender, claro que sí, pero no es lo mismo como que usted lo haga, que usted escriba, ok, que a tal vez algunos ahí hasta con el Google traductor lo estuvieron haciendo, ayudándose porque no hallaban cómo unirlo, muy probable, pero esos 5 minutos que usted se puso ahí a buscar alguna palabra para unirla con otra, eso ya le ayuda, ok. So, les decía a los del grupo anterior, ustedes van iniciando, ustedes van apenas iniciando, aquí tienen ustedes clases para unos 2, 3 años, si usted llega hasta el final, hay muchos alumnos que, les puse un videito por ahí de unos que se graduaron hace poquito, so, son gente que terminan el módulo y terminan hablando full English,
¿Ok? No crea usted que usted va a decir, ay, es que yo siento que no avanzo, porque a veces hay personas que así dicen, ah, yo creo que yo ya no voy a seguir porque yo siento que no he aprendido. Si usted se desmotiva, ahí va a dejar este esfuerzo, sacrificio de estar aquí oyéndome a las 10 de la noche que ha hecho estos días. Yo los animo a que sigamos adelante, que no se desmotive y que al contrario, usted sea positivo y usted diga, yo voy a seguir, yo voy a continuar y de que se puede aprender, se puede, ¿ok? So, Lorena, I don't know if you have a question or a comment, go ahead, please. Sí, teacher, que por favor nos ayude a la próxima clase con el ejercicio de la compañera, porque igual ahí estoy yo y solo me faltan tres de los soniditos esos que hay que escucharlos. Y es el 5.3, me dijo, ¿verdad? Sí, creo que 5.3. Punto 13, este 13. 5.13. Vale, mañana lo vamos a escuchar acá, entonces, por favor, y hacemos ese exercise juntos y los que no han llegado ahí, cuando lleguen, pues ya van a tener la idea. Ok, so, entonces, trabajemos la plataforma. Si no me ha enviado su pequeña descripción, todavía me lo puede mandar y este, ya pueden empezar a enviar sus documentos, no dejen eso a última hora, manden los mismos documentos, solo cambian las fechas, ¿verdad? Mándenlos de nuevo a ellos para que ya les hagan la reservación para su siguiente módulo, ¿ok? So, if we don't have more questions, more doubts, so I hope to see you tomorrow, ¿ok? Día de mañana tenemos clase, esta semana prácticamente es completa. La otra semana les van a avisar formalmente, igual lo vamos a confirmar acá, la semana de la vacación y cuando regresemos, creo que vamos a tener como dos clases más, porque esta es la clase 7, nos hacen falta 7 más, entonces ahora estaríamos terminando, quiero ver, 3. Sí, yo creo que la otra semana no la terminamos completa cuando regresemos de vacaciones, pero igual. Esos detalles se los vamos a dar bien para que usted esté claro con la información. But please continue with the platform, ok. Termine de trabajar y si ya terminó todos los ejercicios, mejora. Si usted se va a comer su elote loco y el churro español, tranquilo, sin pensar en la plataforma, ok. So, thank you. See you tomorrow, ok. Nos vemos mañana. Thank you and appreciate your time. Perdón. Perdón, teacher. Dígame. Yo me tuve que salir por unos minutos, creo que unos 15 minutos, porque se me presentó algo en casa, pero no sé si me podría mandar usted esta clase al WhatsApp. Sí, si gusta también les puedo mandar el video. Ahorita yo me quedo hasta que subo el video, me voy a dormir, así que aquí voy hasta que suba el video, le voy a mandar el link de este video para que usted pueda ver la clase que pedacito que se perdió. Ok, so no problem. Thank you, thank you. Bye bye. Bye, thank you. Good night, good night. Thank you. Bye.